Dígame. Bliet. Venga, hombre. ¿Ah, se puede por aquí? Hacia la cima, hacia la cima. ¿Somos un venado? ¿Es cosa mía o no hay...? Liet. ¿Es cosa mía o no hay nadie al mando? Pues nada, toco. ¿Eh? Bajaron del tren al vernos, ¿cierto? Seguramente, voy a subir. Vale, voy a ir yo adelante. Yo que usted guardaría eso. No se preocupe. Oh, también puede pasar eso. Me encanta. Digo, ¿qué has hecho? ¿Magia rusa? Entra atrás tu sombrero y ya no lo verás. Matarle matado, pero... se ha quedado muñeco en el agua. Me ocupo yo. Ah, ¿qué tiene? Pues bueno, está todo curioso. ¿Sabes lo bueno? Tenemos algo que decirle al señor Finn. Bueno, y a la señorita Catherine, obviamente. ¿Quiere quedarse un rato aquí o prefiere marchar? ¿Qué ocurre? Me gustaría recuperar mi pelo. ¿Para qué me entiendo? Buen punto. Podemos ir hacia Valentine, comprobar si hay alguien o no.
Y luego ir hacia Strawberry, sí, si fuese necesario. A ver, que podemos ir directamente al Blackwater. Podemos tomar un tren y hacer ese edificio. Eso ya como prefiera. Y yo lo tengo por ir un poco más cautelosos. Disculpe. No es como de verdad, me da como una sensación de no querer llegar a una plata. Es que siento que. Y mira que. Yo también lo he visto. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Y muerta? No es usted simple, la única que tiene buena puntería, señorita. Esta presa me la quedo yo. Un tiro directo al corazón. Digo, claro. Ah, no sé. No sé. ¿Sabe qué le digo? Sin amenazarme, le iba a hacer este regalo en lo personal. En perfecto estado. En perfecto estado. Eso lo iba a decir yo, a lo mejor no era su mejor idea. Lo he dicho, es que ahora que tengo más de pequeño poder pensar más allá de mi sueño, me estoy dando cuenta de que lo que es una caca, es un Después se excremento de dará. caballo. Después de eso se dará cuenta de que lo único que van a buscar realmente es el beneficio económico. Un paso más. Espero que esto no lo escuche el gobierno, si no me. ¿Cómo te rían aquí en América? Sucio comunista, ruso, rojo, ese tipo de cosas, ya sabes. Que digan lo que quieren. Dejan claro con esos pensamientos de clase de cosas. Da. No sé. Es que ahora que puedo ponerme a pensar es como. ¿Qué más está si es rojo, azul, amarillo, verde? No está. Cada persona puede tener su creencia, puede tener su pensamiento político y demás, no tiene por qué todo el mundo mirar a mí. Creo que me hace bien esto de poder pensar. Le queda bien. Ciertamente le queda bien. ¿Ocurre algo? Me quedé mirando la formación de rocas esta de ahí. Puede ser un buen estudio. Es una puerta pequeña.
Por cierto, a lo mejor el grupo de los Erics me costea un pequeño bote. Para poder ir rápido a según qué trabajos. ¿Qué ocurrió? Dijo que me iba a meter un tiro en la cabeza, así que yo le di un flechazo. Entonces me parece justo. Se asustaba un poco. Ah, vale, no se preocupe. Por cierto, antes cuando estábamos en San Denis me dijo mientras mandaba los telegramas algo de ayudarme o algo así. No lo entendí bien. Cuando le estaba comentando el trabajo de los Balboa. Sobre armería, minas, todo ese... Sí, si usted tiene que ir a minar hasta que se le pudren las manos, podría minar yo por usted. Tampoco quiero que mi encargo le ocupe mucho tiempo. Si termina pasando lo que creo que va a pasar, no te preocupes, voy a tener tiempo de eso. ¿Y qué cree que va a pasar? Acá encima de la mesa. Fíjese, de todo lo que ha pasado entre esta buena historia de compañeros, eso sí que no lo vi venir. Si ese día llegase a ocurrir, siempre será mi compañera, aunque no sea de oficio. Así que adelante. Termine con eso, por favor. He sentido pena. Eso está muy bien, señorita.
Voy a mirar. ¿Todo bien? Ah, da. Yo miraré el... Ya... Lo he entendido, señorita, lo he entendido. Libro. ¿El libro? Hacer el libro, voy a lo del pelo y demás. Eso es lo que iba a hacer yo, de hecho. Se va a poner personal ahí dentro, ¿vale? Tal como me entro. Se va a poner personal aquí dentro, te recomiendo no entrar. Es que han dicho no sé qué de mi mamá. No entiendo exactamente el idioma. Yo guardaría eso. Hay demasiada, ya sabe. Señorita, cállese. Hay ciertos comentarios que por desgracia uno tiene que tragar. ¿Qué ocurre? Este peino me recuerda a cierta persona. Ciertamente, ciertamente. Usted no tendrá de repente un árabe blanco, ¿cierto? No, por favor.